los espichadores, los espichadores de cerveza, los monjes, bueno. Tenemos a la gente que viene a espichar. Bueno, pero antes que nada, porque si no después se confunde un poco. Yo les quiero presentar a esta gente que nos acompaña, aunque muchos de ustedes ya nos conocen. Aquí, los espichadores. El presidente de la Asociación Cultural Germano-Argentina de Pueblo San José, nuestro amigo Hugo Schwab. Le damos un fuerte aplauso. ¿Qué les cuento? Que nuestro amigo Hugo Schwab tenía programado y previsto un viaje al exterior hace un par de días. Lo canceló y lo pospuso para hoy, para estar presente junto a nosotros. Se va desde acá. Un aplauso para él, ¿eh? Bueno, estas actitudes las tenemos que tener muy en cuenta. Aquí del otro lado del barril, el presidente de la Asociación Descendientes de Alemanes del Volga, de Coronel Suárez, Juan Ipener. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, también tenemos a los monjes. Elsa Quete, uno de los monjes también. ¡Aplauso para Elsa! Otro de los monjes, Oscar Fogel, también de Pueblo San José. ¡Aplauso! Bien, bien. Y tenemos otro monje que viene de Bahía Blanca, nuestro amigo Luis Díaz. Un aplauso para Luis también. Sucede que la cerveza, esta bebida tan tradicional en todo el mundo desde hace muchísimos años, fue creada por monjes alemanes hace muchísimos siglos en los antiguos conventos en Alemania. Y ¿saben lo que dice la historia? Que una vez que descubrieron esta exquisita bebida que les gustó muchísimo,
había que tener sed para tomar grandes cantidades. Entonces crearon, inventaron una masa riquísima, pero con mucha sal, que se llama pretzel. Esta masa la consumían y la sal les hacía dar más sed. Tenían más ganas de tomar cerveza. Pero lo que pasa es que la leyenda dice que en esta noche, atención, en esta noche, aquellos que coman un pedazo de pretzel y tomen cerveza de este barril, escuchen, van a rejuvenecer 20 años. ¡Claro que sí! 20 años menos. ¿Qué les parece? Por ejemplo, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué edad les parece que tiene este monje que tengo al lado? ¿Cuántos años tiene? A ver, ¿cuántos años tenés, monje? Buenas noches a todos. Gracias por dejarnos venir otra vez a acompañarlos. Y bueno, me como cada vez que hacemos el espectáculo, me como unos cuantos pretzels y tengo 80 años. Así que miren cómo estoy. Tiene 80 años, miren cómo está. ¡Claro que sí! Hacer el speecher propiamente dicho, vamos a hacer estallar este barril va a estallar, atención, pero lo que pasa cuidado con los chiquitines aquí delante, Puede correr un poquitito más atrás, los más chiquitos, gracias. Bueno, sucede que vamos a iniciar un conteo antes de hacer estallar el barril de 10 a 0, pero en alemán, ¿sí? A ver, este monje que tengo al lado va a hacer el conteo de 10 a 0 en alemán, a ver. ¡Cheina! Esperen, tenemos un problema. Lo que pasa es que tenemos al amigo Roberto Muti allá, no sabe contar en alemán. Entonces vamos a tener que contar en español, a ver, en castellano. Pero me tienen que ayudar, de 10 a 0. A ver, 10, 9, 8,